sobre fisiología del hematíe. En la página 9 que tienen ustedes de sus copias, hay dos, el motivo por el cual se centra esta exposición. Dice allí, la voy a adelantar hasta ese punto. En este primer gráfico, el objetivo de esta clase de fisiología es entender una de las pequeñas cosas que tenemos los seres humanos. Arriba en esta línea está la saturación arterial de oxígeno, que varía entre 96 y 98%. En esta segunda línea está la edad. Al mes, a los 10 años y a los 100 años, teóricamente hablando. Fíjense que al mes nuestra hemoglobina es 18 más menos 2 y con esta hemoglobina enorme tenemos una saturación de 96. A los 10 años la hemoglobina baja de 18 a 11 y la saturación se mantiene entre 96 y 98. Para los 100 años tenemos una hemoglobina de 14 y la saturación sigue siendo igual. Es decir, la hemoglobina puede variar con la edad, cifras bastante groseras, pero la saturación sigue siendo la misma. Y segundo, en condiciones de anemia, si yo tengo 10 gramos de hemoglobina, es suficiente para mantener una saturación de 96 a 98. Y si tengo 3 gramos de hemoglobina, es suficiente para mantener una saturación de 96 a 98. Es decir, el sistema del que vamos a hablar, del hematíe, permite soportar grandes variaciones. Está hecho para soportar enormes variaciones que ningún otro órgano puede hacer. De manera que siempre el objetivo del hematíe es mantener una saturación entre 96 y 98. Una de las razones de todo esto es que nuestro organismo solamente recoge el 25% de oxígeno que contiene la hemoglobina. Y de eso se trata toda esta clase. Primero hablaremos entonces del hematíe. El hematíe, para hacer una comparación más entendible, lo vamos a comparar con un tico. Primero en cuanto a velocidad. Fíjense, esta es la velocidad que fisiológicamente existe en las arterias oftálmicas carótidas. Fíjense que es de 25 a 50 centímetros por segundo, hasta 60, la más alta que es en la carótida. Si convertimos esta velocidad de un hematíe en un tico, en un objeto más, más fácil de entender, más o menos equivaldría que un hematíe viaja a 1,8 kilómetros por hora. Parece no ser una gran velocidad que un hematíe tan pequeñito viaje a esa velocidad. Sin embargo, en esta otra comparación, si un hematíe pesa solamente 30 picogramos, un tico pesa 700 kilogramos, entonces la velocidad promedio de un hematíe, si tuviera el tamaño y peso de un tico, sería de 400 kilómetros por hora. No es poca la velocidad de un hematíe que viaja en la carótida. 450 es la velocidad promedio. Cuando uno entra en condiciones fisiológicas de estrés, por decirles, me pongo a correr o estoy muy nervioso, y mi pulso sube arriba de 120, la velocidad proporcional del tico puede llegar hasta los 600 kilómetros. Es decir,
es un tico bastante rápido. Si comparamos nuestro tico en la versión de Lemathié contra un carro de carreras monoplaza como tal, encontraremos que estos carros de carreras en la vida real tienen una velocidad máxima de 413 kilómetros. Y estos carros que se emplean en la Fórmula 1 no viven, sus piezas están hechas para soportar de un desgaste de hasta 1000 kilómetros, por eso cada 1000 kilómetros necesitan cambiarse de piezas. Nuestro tico viaja casi tan rápido como un carro de Fórmula 1. Nuestro tico puede dar dura, como ustedes saben, 120 días. En cambio, un aparato de Fórmula 1 solamente sirve para una sola carrera y luego hay que reemplazarlo la gran parte de las piezas. Es decir, el tico, que es nuestro Lemathié, vive más, viaja más rápido inclusive que un carro de Fórmula 1. La carrocería de nuestro tico, que viene a ser el Lemathié, como ya saben, es bicóncava. No es una estructura a propósito, ni es la misma estructura que la naturaleza ha puesto en toda la sangre de todos los animales. Más adelante está allí, pero servirá de momento ahora. Las llamas, por ejemplo, y animales que viven en alturas superiores a los 2000, sus hematíes son esféricos y más pequeños. En cambio, en la sangre de las ballenas y animales muy grandes, tienden a ser más alargados que la nuestra. Esa forma bicóncava tiene una razón. Primero, la que ya conocen, de que al ser bicóncava aumenta la superficie total de intercambio gaseoso. En el adulto, si juntamos todos los hematíes, toda la superficie de un hematíe mide más o menos 3.800 metros cuadrados. Y una cancha de fútbol más o menos solo 750. Eso gracias a la forma bicóncava. No está ahí, pero si no tuviera la forma bicóncava y fuera una esfera perfecta, no llegaría ni a los 1000 metros cuadrados. El que sea bicóncava permite que tenga 3 veces más superficie que si fuera redondo. Segundo, también determina características especiales del flujo de la sangre. Un tico, quienes han viajado un tico y el tico llega a los 100 km por hora de velocidad en línea recta, empieza a temblar y se torna inestable y fácilmente choca. En cambio, un Lemathié puede, si hacemos la comparación, girar en ángulo de 60 grados a una velocidad de 400 km y no se choca. Algo que el tico ni la Fórmula 1 podrían hacerlo a la velocidad que ellos llevan. Eso se debe a que el Lemathié no es que viaje con esta forma por la sangre. Esta es la forma cuando el Lemathié no está viajando. Cuando el Lemathié está viajando, el Lemathié se deforma y se vuelve igual que la carrocería de la Fórmula 1. Hacia adelante, se achata hacia adelante y se expande hacia atrás como si fuera un cometa. Esta forma hace más eficiente la captación y liberación de gases en un flujo laminar. Alarga esta forma bicóncava, permite alargar la vida del eritrocito. Los macrófagos y en general nuestro endotelio está entrenado para destruir hematíes esféricos, porque son más lentos. La sangre de la llama, la circulación de una llama, es mucho más lenta que la del ser humano, por una cuestión que más adelante vamos a ver de velocidades. En cambio, con esta velocidad, esta forma del Lemathié impide que el endotelio y los macrófagos puedan capturar el Lemathié y vive 120 días. La sangre de una llama no vive 120 días, apenas llega entre los 30 y 45 días por su forma esférica. Esto es el flujo laminar cuando de un líquido cuando no hay ningún componente sólido. Esto es un flujo cuando el componente es redondo. Si se dan cuenta, crea más turbulencia. Como crea más turbulencia es que en la llama
la circulación de la llama, como ejemplo, es más lenta para contrarrestar y que la llama no se muera de trombosis. Esta es la circulación que los humanos tenemos, una forma alargada, como si fueran balas. Produce menos distorsión del flujo y permite que nuestra sangre corra a una velocidad relativamente alta. Y abajo es cuando los hematíes se aglutinan y se deforman, como en el caso de Roulot. Roulot es una alteración por la cual los hematíes se apilan en grupos de 3 o de 4. Y por lo tanto, crean mayor distorsión del flujo laminar. El hematíe, entonces, esto es para recalcar que en los capilares sanguíneos que uno puede pensar, el hematíe va muy lento. Sí va muy lento, pero no en todos los capilares. Va muy lento, seguimos con la comparación del tico, en los más lentos son riñón y pulmón, donde en comparación con el tico, su velocidad llegaría apenas a 1,5 kilómetros. Es muy, muy, súper lento. En los otros flujos, en los otros lechos capilares, la velocidad más lenta es de 10 a 20 kilómetros por hora. Incluso esa velocidad de 20 kilómetros por hora hace que el hematíe pueda perfectamente deformarse, achicarse por sitios donde normalmente no pasaría un hematíe esférico. El hematíe esférico no tiene cómo deformarse, estallaría al intentar deformarse. ¿Cómo alarga la membrana citoplasmática entonces la vida del glóbulo rojo? Primero, porque hace del glóbulo rojo una estructura altamente deformable y por consiguiente, al ser deformable, se adapta al flujo. Segundo, los eritrocitos se comportan como si fueran gotas líquidas, es decir, se adaptan una vez más al flujo, a la corriente. Cuando pierden esta deformabilidad por envejecimiento o por la presencia que estos se transforman en esquistocitos o esferocitos, son destruidos por los macrófagos. Acá está la comparación que les había mencionado con la sangre de otros animales. Nuestra sangre, sin embargo, no es la más perfecta. Los seres humanos, por cuestiones fisiológicas, solo deberíamos habitar la Tierra hasta los 2.500 metros, que es para el cual nuestro modelo de sangre está hecho. Por encima de eso, nuestro modelo de hematíe bicóncavo y con demás proteínas es muy ineficiente y se hace eficiente los sistemas esféricos y lentos como el de la llama u otros animales. Y por el contrario, si vamos por debajo del nivel del mar, nuestra sangre es solamente eficiente hasta los 10 metros. Los buzos necesitan una gran cantidad de oxígeno para poderse sumergir más allá de los 10 metros. Nuestro modelo no está hecho para tensiones bajas de oxígeno ni a velocidades súper rápidas que desarrolla la ballena para el caso. Solo como comentario final sobre esto de fisiología comparada con animales. La sangre de la ballena, un hematíe de una ballena, proporcionalmente hablando con el hematíe tico humano, el hematíe tico humano hemos dicho que viaja más o menos a 450, la ballena tiene un hematíe alargado que equivale, vendría a ser un tráiler acoplado, largo, y que viaja a la linda velocidad de 830 kilómetros, un poco más de dos veces la velocidad del ser humano, porque tiene que hacer un recorrido mucho más largo y una deformabilidad diferente. Está hecha para sobrevivir a bajas tensiones y bajas temperaturas. Sobre la membrana, esta es la definición que todos tenemos por fisiología de los estudios de pregrado, que es una capa lipídica y demás cosas. En realidad es más importante la membrana, es más interesante de que una simple capa lipídica con un montón de proteínas y colesterol. No es solamente una capa lipídica, la capa lipídica es la que menos importa. La membrana, como se figura aquí, es esta. Y por debajo hay una serie de entretejidos, es como si
Uno se imagina el hematíe como si fuera la membrana, un vacío, un hueco y adentro la proteína hemoglobina. No es así. Todo el hematíe es como si esto fuera la membrana, el techo y el piso, y por acá surgieran diferentes columnas, diferentes cortinas que vienen a ser las proteínas. Hay numerosos puentes de proteínas entre la membrana, que es lo que esto quiere explicar. El hematíe no es membrana ni es hemoglobina, es básicamente pura proteína. El 50% de un hematíe es proteína. Es una de las estructuras celulares que tiene más proteínas. Solo le ganan las neuronas. Y esto que no tiene núcleo. Acá mencionaba esto de las proteínas. Fíjense, conforman el 50% del peso seco. Y casi todas estas proteínas no son sino parte del citoesqueleto. En sus libros figuran montones de estas proteínas. Las más importantes son estas tres y destaco de ellas esta que está aquí. La espectrina se conoce como la proteína de la banda 1 y 2, la actina de la banda 5 y la glicoforina como la proteína de la banda 3. Estos dos nombres son sinónimos. Espectrina, actina y glicoforina son nombres más o menos clínicos. En cambio, los nombres de banda 1, 2, 5 y 3 son nombres estrictamente laboratoriales, pero vienen a ser sinónimos. Mencionaba acá esta proteína que es la glicoforina, que está ausente en el caso de eliptocitosis y esferocitosis. Existen pocas proteínas transportadoras. La mayor parte hemos dicho que es parte del citoesqueleto, una pequeña cantidad viene a ser de proteínas transportadoras, que justamente también viene a ser la proteína de la banda 3, la más importante. El otro 40% está hecho de grasa y solo un 8% de carbohidratos. Y los carbohidratos en un glóbulo rojo solo sirven o le dan las propiedades de grupos sanguíneos. En cuanto a los lípidos, como allí se mencionan, su función principal es ayudar a la deformabilidad. Cuando el hematíe se deforma, agarra velocidad, lo que primero hace la membrana es traslada un grupo de proteínas al sitio donde está alcanzando la máxima velocidad. Esas proteínas jalan a los ácidos grasos con ellos y por eso la membrana se deforma. Estos ácidos grasos, si no estuvieran móviles y si no existieran, se produce una enfermedad, una deformación que se llama acantocitosis. Este es otro gráfico donde también se ve lo mismo de la capa bilipídica, se ve el entretejido de las diferentes proteínas que hay y los carbohidratos por fuera. Proporcionalmente, dice acá, si un hematíe fuera rígido, es decir, si solo estuviera hecho de proteínas, nuestro tico pesaría 162 toneladas si fuera 100% proteínas. Como no son solo proteínas, es que el tico, normalmente un tico, ¿cuánto pesa? ¿Se acuerdan? Más o menos 700 a 600 kilos. Es decir, el tico que tenemos en el organismo es mucho más ligero. Membrana eritrocitaria, funciones. Primera función, mantiene el equilibrio osmótico. Segunda, determina la forma discoide. Tercera, regula la composición de electrolitos del hematíe y por consiguiente del plasma. Y cuarta, los carbohidratos le confieren una carga negativa que permite que el hematíe no se estalle con el contacto, no se choque con otros hematíes. Es como si, los que conocen el tren bala, el tren bala está suspendido por una superficie a veces electromecánica, a veces como un colchón de aire. El hematíe tiene esa capacidad de repelerse del endotelio y por eso es que puede dar giros en 60 grados sin deshacerse, sin empotrarse en el endotelio. Y finalmente la otra función es que permite transportar la hemoglobina.
sobre la hemoglobina, que es el otro componente importante del hematíe. Hay dos procesos en la hemoglobina, la síntesis del grupo M y la síntesis de las globinas. Para que ambas se sinteticen, se requiere de hierro, ácido fólico y de B12. La síntesis de la porción proteica de las globinas, que son cuatro cadenas, requiere de toda esta exposición de genes. Deberían ser cuatro, pero en realidad son seis, porque vamos a ver la composición de la hemoglobina varía con la edad. Esto es un resumen de cómo se forma el grupo M. El grupo M, conocen todas estas hartas de proteínas y enzimas, que por ahora no las repetimos. Lo único que sí se les sugiere que recuerden es que la alteración en la formación del grupo M, su patología se conoce como porfirias. No hay una porfiria, sino hay montones de porfirias, como aquí se enlistan las siete más conocidas, pero existen más. Porfiria es una patología, entonces, de la síntesis del M, es una formación anormal del grupo M de la hemoglobina. Esto es el grupo M. En este grupo M, fíjese que el hierro está en una posición central. Esa posición central va a ser muy importante para después en nuestra exposición. La célula tiene que asegurarse de que existe una proporción de alfa-globina, beta-globina y de hemoglobina del grupo M. Es de una proporción de 2-2, dos cadenas alfa, dos cadenas beta y cuatro moléculas de grupo M. Esta es la molécula que quiero explicar. Dos cadenas alfa se unen a dos cadenas beta. Cada cadena es portadora de un grupo M, por lo tanto, esa es la proporción. Dos alfa, dos betas y cuatro grupo M dentro de cada una de ellas. Por consiguiente, cada molécula de hemoglobina es capaz de fijar una molécula de oxígeno. Cada grupo M, por una molécula de hemoglobina puede fijar hasta cuatro moléculas de oxígeno. Les había mencionado que las hemoglobinas nuestra hemoglobina no es la misma a lo largo de la vida. Al inicio, durante la vida fetal, tenemos la hemoglobina fetal, que se distingue como hemoglobina F, que está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esta hemoglobina fetal la tenemos hasta el mes de vida. Esta hemoglobina fetal se diferencia de la hemoglobina del adulto en que le gusta captar oxígeno. Es muy captadora de oxígeno. Cuando nacemos y aumenta nuestra tensión de oxígeno, se produce la hemoglobina A, que es la hemoglobina A del adulto. Está hecha de dos cadenas alfa y de dos cadenas beta. Esta hemoglobina, a diferencia de la fetal, le gusta liberar oxígeno. La fetal le gusta captar oxígeno. Esa es la razón por la cual los recién nacidos nacen con hemoglobinas muy altas, de 18, 20 o hasta 22, porque su hemoglobina fetal captura mucho oxígeno. Conforme va siendo reemplazada esa hemoglobina fetal durante el primer mes de vida por la hemoglobina A, la hemoglobina va cayendo y eso no se traduce en una disminución de la saturación porque esta hemoglobina A libera el oxígeno con mayor facilidad que la hemoglobina fetal. Existe una variante de la hemoglobina A que es la hemoglobina A2. Que es patológica, es una forma de compensación cuando hay ciertas enfermedades que las van a ver en las anemias hemolíticas congénitas. Y existen muchas otras hemoglobinas, existen alrededor de casi 600 hemoglobinas patológicas. Esas hemoglobinas patológicas se diferencian de la A tan solo en uno o máximo dos aminoácidos. Y se diferencian porque son incapaces de liberar oxígeno. Esas hemoglobinas son las que se asocian a anemias hemolíticas congénitas, de las cuales se destaca la hemoglobina S, porque es la más frecuente y su enfermedad se llama drepanocitosis. Sobre esta van a hablar específicamente en la clase del día de mañana. Esto de acá es para ejemplificar cómo es el asunto de la hemoglobina fetal y la hemoglobina
del adulto. Fíjense que las cadenas alfa, que está presente tanto en la hemoglobina fetal como en la del adulto, está presente desde el momento de la concepción hasta el final de nuestros días. En cambio, lo que cambia es la proporción de cadenas beta que aparece justamente al momento del parto y la proporción de cadenas gamma que solamente existe durante la vida fetal. En este esquema es otra forma de ver a la hemoglobina para que vean la disposición de las cadenas que se agrupan en círculo. Y al centro de aquí es donde todos tienden a tener la molécula de hierro. El hierro lo tratan de esconder a este interior. La molécula de hemoglobina no es única en la naturaleza. En realidad es una distorsión de la molécula primaria que es la clorofila. En la clorofila, que es la molécula original que aparece en los vegetales, es muy similar a la molécula de hemoglobina. La única diferencia es que en la clorofila existe el metal predominante, es magnesio, y en la hemoglobina es el hierro. Dice, un gramo de hemoglobina se combina con 1,35 mililitros de oxígeno. La hemoglobina que nosotros tenemos, que tiene de base al hierro, no es el único pigmento respiratorio que existe. Aparte de la clorofila, existen tres pigmentos importantes que lo emplean ciertas bacterias y ciertos animales, protozoos más que animales. Cada uno de ellos emplea otras formas de hierro y otras formas de proteína. Particularmente es conocida el cobre. Sobre el cobre, solo como curiosidad, el cobre lo emplean los animales marinos y por eso es que los animales marinos tienen esa coloración entre verdosa azulina. Su sangre no está hecha de hierro, pero el cobre también cumple en ellos la misma función que el hierro en nosotros. ¿Por qué tenemos hierro? ¿Por qué no tenemos cobre o magnesio como la molécula original? Primero, ¿cuánto de hierro tiene el ser humano? Tenemos suficiente hierro para formar un clavo de construcción de 4 centímetros. Eso es todo el hierro que tenemos. Cada átomo de hierro permanece en el organismo por poco más de 10 años. Ahí merece un poquito de palabras extras. En cuanto al sodio, por darles un ejemplo, yo consumo un montón de sal hoy día y lo elimino fácilmente por el riñón desde que soy concebido hasta que muero. En cuanto al calcio es algo similar. El hierro, sin embargo, se diferencia de otros minerales nuestros en que solo desde el séptimo mes de la gestación hasta los 3 meses de la vida, máximo 6 meses de nuestra vida, captamos hierro. Más o menos, si quieren, solo durante un año, 6 meses de la vida fetal y 6 meses de nuestra vida normal, redondeando. El resto de nuestra vida no captamos hierro, no acumulamos hierro. Lo que hacemos es reponer el hierro que perdemos, pero nunca acumulamos más hierro de lo que hemos hecho. Es por esa razón que un átomo de hierro en promedio vive en nuestro organismo más o menos 10 años. Y ese mismo átomo va a ser reemplazado por solo otro átomo nuevo y nada más. Esa cantidad de hierro con la que nacemos es estable y permanente. Primera razón para que la naturaleza nos dé hierro es porque somos terrestres y a la altura en la que vivimos, de 0 metros hasta 2.500 metros, el hierro es un elemento muy frecuente, a diferencia del cobre que es subterráneo. Por eso es que tenemos hierro. Segunda razón, porque somos animales de sangre caliente. Si tuviéramos sangre fría como los moluscos, usaríamos el cobre, que es más activo a temperaturas frías por debajo de los 4 grados. O tendríamos variantes de nuestro grupo de las globinas, como las llamas, que pueden soportar temperaturas aún más bajas.
Tercera razón, porque tiene un ciclo cerrado. Es decir, lo que les repetía el concepto. Yo hasta los 6 meses, por decirles, junté 10 átomos de hierro y hasta ahí quedé. Puede ser que el día de hoy sangre y pierda 4 átomos, me darán sulfato ferroso con ampollas y solo voy a reponer mi organismo los 4 que perdí y nada más que 4. Nunca voy a acumular hierro, fisiológicamente. Si acumulo hierro, eso es patológico y eso se llama hemocromatosis o hemosiderosis. Y eso se debe a que las personas que sufren de eso, las hemosiderosis primarias o hemocromatosis primarias, tienen un gen primitivo que lo comparten los primates, porque también los primates hacen hemocromatosis y se mueren, que solo lo compartimos con ciertos lagartos. Es un defecto de la naturaleza. Y finalmente la principal razón, porque somos animales que vivimos con oxígeno. Sobre este punto, el oxígeno puro es insoluble en agua, casi insoluble en agua. Nosotros, nuestras células necesitan oxígeno y por consiguiente la naturaleza nos ha tenido que dotar de algo para disolver el oxígeno en la sangre, que es agua. Un litro de plasma sin glóbulos rojos puede como máximo contener 3,2 mililitros de oxígeno. Cuando contiene glóbulos rojos, ese mismo litro de sangre sube a 220 mililitros de oxígeno. Fíjense la diferencia que hace el tener hierro a no tener hierro. Son 70 veces la diferencia. Para eso tenemos hierro en el oxígeno, tenemos hierro en la sangre, para disolver el oxígeno en el agua, en nuestra sangre. El hierro, sin embargo, tiene otra peculiaridad. En la naturaleza existe como férrico. En cambio, en nuestro organismo, al interior de nuestro organismo, está como ferroso. El hierro no le gusta estar en estado de valencia más 2. Su estado natural es ser más 3. Siempre quiere ser más 3. Eso hace que el hierro tenga un alto potencial de reducción. Es decir, es más fácil pasar de hierro más 2 a más 3 que de más 3 a más 2. El hierro solo libera el oxígeno si se haya reducido, es decir, en valencia más 2. Si el hierro se fija al oxígeno en valencia más 3, se llama metahemoglobina y no libera oxígeno. Eso es una forma de envenenamiento. Entonces, al hierro le gusta ser más 3, pero funciona para nosotros solo en valencia más 2. Solo como más 2 libera oxígeno. Si el hierro no tuviera la proteína, el grupo de las globinas rodeándolos, el hierro siempre dentro de nuestro organismo se convertiría en más 3 y tendríamos metahemoglobinemia toda la vida. Tendríamos una gran saturación de oxígeno, pero moriríamos sin poder respirar. De eso se encargan las globinas. La función de la globina no es contener el hierro, es protegerlo. Es hacer que el hierro se quede tercamente en valencia más 2 mientras esté en nuestro organismo. Esa es la función de las globinas, de las cadenas proteicas. Esto es el plano del grupo E y el hierro. Fíjense que el hierro, cuando interactúa con el oxígeno, acá está el hierro sin oxígeno, el grupo N expresa el hierro, lo saca del interior, lo expresa para que el hierro se fije al oxígeno y cuando ha captado el oxígeno lo internaliza para que, estando internalizado, no se convierta en más 3. Esto es otro ejemplo de más de lo mismo. Fíjense acá, que aquí el hierro está unido al oxígeno y por cuestiones del pH y de respiración lo liberan por efecto de la molécula de globinas. Otra razón, no menos importante, es porque el hierro nos ayuda a barrer CO2. Nos ayuda a pescar oxígeno y nos ayuda a eliminar el CO2.
Fíjense, un litro de plasma sin glóbulos rojos contiene como máximo 4,3 mililitros de CO2. Eso significa que la sangre tendría que circular 47 litros por minuto en vez de 4 litros por minuto para mantener un pH normal. La hemoglobina prefiere unirse más al CO2 que al oxígeno. Ese es otro de los motivos. Al hierro le gusta entre el oxígeno y el CO2, prefiere al CO2. Las globinas, la porción proteica, no solo protege al hierro de su conversión de más 2 a más 3, sino también lo protege de que se una al CO2. La hemoglobina fija el oxígeno con mucha avidez, pero no lo libera con la misma rapidez. La hemoglobina, para que libere el oxígeno que lo ha capturado, prefiere, tiene que oxidarse. Cuando esto se logra con el ATP y el difosfoglicerato. Okay. Eso lo vamos a ver acá. La velocidad a la cual la hemoglobina libera el oxígeno se conoce como la tasa de disociación de oxígeno. Y a esa curva de tasa de disociación del oxígeno se conoce como el efecto Bohr. El efecto Bohr dice o tiene por objetivo explicar cómo es que la hemoglobina libera el oxígeno y cómo es que la hemoglobina capta el oxígeno. La hemoglobina, para liberar el oxígeno, se tiene que volver ácida. Si se vuelve ácida, la hemoglobina libera el oxígeno. Si la hemoglobina está en un medio básico, la hemoglobina capta oxígeno. Para que la hemoglobina se vuelva ácida, el organismo echa mano del ATP y del 2,3-difosfoglicerato. Ambos elementos tienen pH bajo, acidifican el medio y hacen que la hemoglobina libere el oxígeno. Por el contrario, cuando estos dos elementos no se encuentran presentes, la hemoglobina captura oxígeno, pero no lo libera. Eso es el truco de la curva de disociación del oxígeno o efecto Bohr. En esta curva de disociación hacia la izquierda de la filmina es el pH ácido, es decir, hacia acá libera el oxígeno y hacia acá captura oxígeno. Eso es lo que intenta decir ese gráfico. Normalmente en la vida, las patologías que los médicos vamos a ver, siempre tenemos problemas con la acidosis más que con las alcalosis. Y existe una razón natural por la cual nuestro organismo enfermo haga acidosis. Es porque busca liberar oxígeno. Busca oxigenar nuestros tejidos a pesar que tengamos mucha o poca hemoglobina. Por eso es que la mayor parte de condiciones patológicas crean acidosis. Desde la sepsis, acidosis severa, transfusiones, hipofosfatemias, etc. Hay un montón de patologías que producen una desviación de la curva hacia la izquierda, que producen acidosis y que buscan facilitar la liberación de oxígeno. En cambio, las circunstancias en que tenemos que encontrar alcalosis no son frecuentes y la mayor parte de casos son inducidas por nosotros. Son artificiales, como el exceso de oxígeno u otras medidas. La desviación a la derecha, por ejemplo, se sucede cuando hay adaptación a la altura. En la altura no hay mucho oxígeno. En la altura se produce un efecto de alcalosis sistémica y al haber una alcalosis sistémica, nuestra hemoglobina capta el oxígeno pero no lo libera. Por eso es que en la altura las personas tienen gran cantidad de hemoglobina, de 20 a 26, pero se mueren de
aire, por falta de aire, no tienen oxígeno, es una hemoglobina que no sirve, no lo libera el oxígeno. Por eso el tratamiento del mal de altura consiste en acidificar la sangre. Para eso se da acetazolamida o se le da el juguito de naranja o esas cosas que buscan acidificar la sangre y facilitar la liberación de oxígeno de esa hemoglobina en la altura. Esto es algo similar para que vean el efecto de la temperatura en la curva de disociación. Cuando hacemos fiebre, la curva se va hacia la izquierda, libera oxígeno. Cuando hacemos hipotermia, la curva se va a la derecha y no liberamos oxígeno si no lo captamos. ¿Qué es el 2,3-difosfoglicerato? Como recordarán, es un producto de degradación, de desecho. De desecho de la vía de la glicólisis. El hematíe, una vez que nace, nace con un montón de glucosa y a lo largo de sus 120 días nunca más vuelve a recargar energía. La porción de glucosa con la que nació le debe servir para sus 120 días. La glucosa, conforme la va consumiendo, va a ir produciendo el 2,3-difosfoglicerato. Y el 2,3-difosfoglicerato disminuye el pH y por consiguiente facilita la acidosis. Eso quiere decir un efecto muy lógico y una incongruencia con muchos médicos. Si yo tengo un hematíe que acaba de nacer y lo comparo con un hematíe viejito de 100 días, en cuanto al contenido de 2,3-difosfoglicerato, o mejor de glucosa, los dos, el hematíe que acaba de nacer tiene 100 gramos de glucosa. En cambio, el viejito de 100 días que ya va a morir, digamos que ya solo le queda 10 gramitos de glucosa. El que acaba de nacer, que tiene la glucosa intacta, casi no tiene 2,3-difosfoglicerato, porque no ha consumido su glucosa. En cambio, el viejito sí ha consumido su glucosa y por lo tanto tiene una buena cantidad de 2,3-difosfoglicerato. Por consiguiente, la sangre que acaba de nacer puede captar oxígeno, puede mejorar mi hemoglobina, pero no lo libera. En cambio, la sangre viejita que está por morir sí libera fácilmente el oxígeno. Es uno de los mitos muy extendidos cuando se transfunde sangre, que sea la sangre más reciente, de preferencia la más nueva quieren. En realidad es preferible ni la más vieja ni la más nueva. Es preferible la que está a la mitad de la vida del hematíe, porque ya tiene una buena cantidad de 2,3-difosfoglicerato. Eso viene a colación. Esto es un tema que básicamente no les van a preguntar, pero forma parte de la introducción de los temas que sí les van a preguntar, pero es otra curiosidad médica. Yo tengo un paciente con 2 de hemoglobina y lo primero que siempre piensa el médico es transfundirle sangre. Y la sangre que me dan, si se han dado cuenta, es sangre fría, porque viene de ser almacenada. Si la sangre es almacenada a una temperatura promedio de 6 grados, el ideal es que sea 4, quiere decir que la curva de disociación en esa sangre está hacia la derecha. Por consiguiente, la sangre congelada en banco de sangre que me la acaban de dar es una sangre excelente para subir la hemoglobina, captura gran cantidad de oxígeno, mejorará mi conciencia al saber que ha subido de 2 a 6 de hemoglobina, pero al paciente no le ayudó en su respiración tisular un cacho. Nada. Tengo que esperar a que esa sangre transfundida, disuelta en el paciente, alcance la temperatura ideal de disociación, que es 37.2, lo cual normalmente le toma a un paquete de sangre globular, hasta alcanzar esa temperatura, alrededor de hora y media, 2 horas. Es decir, es cierta incongruencia la que hay. Yo puedo transfundir hemoglobina, pero eso no necesariamente implica que hay una mejoría en la oxigenación tisular.
¿Qué papel juega el ATP? El ATP, bueno, en fin, ya lo conocen, lo recordaban, es una fuente de energía. Recuerde que el hematíe vive de glucosa. Por esta razón requiere mucha energía, que es la forma del ATP. El ATP también sirve para, al momento de degradarse y formar el ADP y el AMP, cada vez que se va degradando, va acidificando también el medio del hematíe. En una anemia puede haber menos hemoglobina, pero hay un aumento del 2,3-difosfoglicerato y un consumo del ATP que favorece la entrega del oxígeno y permite que grandes anemias, anemias muy severas, no se traduzcan en una hipoxia. Los libros americanos consideran el límite compatible con la vida una hemoglobina de 3. Por debajo de 3 se supone que el organismo no puede vivir porque ya no puede mantener una saturación de 96. Se supone que los gringos, si tienen una hemoglobina de 2.8, de solo 2.8 a 3, 3 tiene todavía una saturación de 96-95, con 2.8 gramos de hemoglobina, teóricamente la saturación debe bajar a cerca del 80%, cae rápidamente, lo cual ya es incompatible con la vida. Sin embargo, por cuestiones extrañas, en el Perú sí hemos observado, la cifra más baja de hemoglobina que he visto ha sido 1,8, la cual todavía es capaz de oxigenar algo. Debe haber algún cierto mecanismo más allá que, en fin, si los libros, insisto, dicen que el límite compatible con la vida es hasta 3 gramos de hemoglobina o 15% de hematocrito para arriba. Para no atrasarnos un poco, vamos a apurar. Estos son solo curiosidades en cuanto a cantidades de sangre y su disociación. Si juntáramos, solo como dato curioso, toda la sangre, fíjense, 100 mililitros de sangre arterial son capaces de contener en promedio 20 mililitros de oxígeno. Es decir, un ser humano de 70 kilos contiene en un momento dado alrededor de un litro de oxígeno. Y eso es toda la sangre disuelta que tenemos en nuestro organismo. Y de ese litro, recuerden que solo necesitamos para vivir 25%. El 75% remanente es una reserva fisiológica para estados de apnea. Sin embargo, esa reserva de 75%, es decir, de 750 mililitros de oxígeno, la consumimos en apenas 30 a 45 segundos. No nos dura mucho. Recuerde, el hierro y la hemoglobina libre son tóxicos. El hierro es tan tóxico que por sí es bactericida. Y la hemoglobina libre también. La hemoglobina, toxicidad por hemoglobina, que es también válida, toxicidad por hierro, es tóxica para el riñón. La hemoglobina y el hierro libre producen vasoconstricción renal. ¿Por qué producen vasoconstricción renal? Porque el hierro barre con el óxido nítrico. Y al barrer con el óxido nítrico en el riñón se produce vasoconstricción y por la vasoconstricción se produce insuficiencia renal. Hipertensión arterial por el mismo mecanismo. El hierro y la hemoglobina, por consiguiente, barren el óxido nítrico y, es más, la hemoglobina libre favorece la liberación de endotelina, por consiguiente, producen hipertensión arterial sistémica. Hay algunos pacientes que cuando se les transfunde sangre suelen hacer picos hipertensivos. Es muy probable que en esos casos se deba a cierto grado de hemólisis de los hematíes más viejos que han sido transfundidos y que han liberado pequeñas cantidades de hierro y de hemoglobina. Toxicidad gastrointestinal. También barre el óxido nítrico a nivel de los intestinos y de toda la circulación esplásmica. Eso lo van a referir como un dolor, a veces tipo cólico asociado inclusive con diarreas, a veces a dolor cólico asociado con náuseas o a dolor cólico asociado con hipo. El asunto es que duele.
los pacientes que reciben grandes transfusiones sí van a manifestar ese dolor con cierta frecuencia. Es una reacción transfusional también más o menos frecuente. Neurotoxicidad. La hemoglobina libre produce convulsiones. Lo mismo para el hierro. Y la hemoglobina libre es capaz de inducir estados de SD isquémicos por vasoconstricción. Efectos sobre las plaquetas. En la hemoglobina libre, el principal efecto es que induce la agregación plaquetaria.